Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Visitando Propiedades con Emmanuel Merino. En esta linda oportunidad, por cierto, son las 11:30 de la mañana y vean ustedes el clima en el cual estamos grabando este video. Pues ¿saben por qué? Porque vamos a visitar una propiedad en lo más alto de los planes de renderos. Ustedes conocerán que los planes de rendero es conocido por las pupusas, es conocido por el clima agradable y en esta oportunidad vamos a conocer una propiedad la cual es una quinta, estamos hablando de 2.5 manzanas de terreno en extensión con una casa que cuenta con 700 metros cuadrados en construcción. Es una casa muy pero muy grande, con amplios jardines, con mucha vegetación, tiene pinos, tiene cipreses y lo mejor, una vista o unas vistas espectaculares. ¿Por qué digo vistas? Porque acá podemos ver la ciudad de San Salvador, podemos ver el lago de Ilopango, podemos ver la playa, la parte costera de nuestro país. Prácticamente, si usted viene desde el aeropuerto sobre la calle de Comalapa, no sé si han notado que hay unas antenitas sobre esos cerros, estamos prácticamente ubicados en ese sector. Es una propiedad para alguien que guste de la naturaleza, para alguien que quiere estar cerca pero lejos a la misma vez, porque acá estamos pues totalmente separados, pero usted puede ver todo. Me atrevería a decir que la vista desde este lugar es mucho mejor que la vista que usted pudiera agarrar desde el volcán. A ver, algo importante que tienen que saber es que como la propiedad es bastante grande, una de las ideas que yo les puedo dar a ustedes es, se le puede hacer un uso comercial, hacer una casa de huésped, hacerla para eventos. Pueden también hacer divisiones y vender terrenos para que la gente pueda hacer sus cabañas, ¿verdad? Sus cabañas y aprovechar este clima. Y de esa manera aprovechar todo el espacio. 2.5 manzanas en extensión. Déjenme decirles que no es pequeño. Bueno, dejemos de hablar, pero antes que nada quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Denle a la campanita para notificaciones. Nuevos videos estarán siendo subidos. También denle like. Espero que les guste este contenido. No olviden compartirlo con sus amistades, sus familiares, en todas las redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. El precio de este inmueble lo van a ver en la descripción del video. Estamos esperando el valúo que se le ha venido a hacer, así que por eso no lo voy a decir en esta oportunidad. No olviden que se pueden contactar conmigo a través de mi número celular y también a través de mi correo electrónico que les aparece en pantalla. Síganme en mis redes sociales, tanto en Instagram como TikTok. Emmanuel Merino, Realtor, vamos a conocer este inmueble. Lo primero que tienen ustedes que saber es que para llegar a este inmueble la calle es de este estilo. Recuerden que estamos en lo más alto de los planes de rendero. Todo esto que ustedes ven es la propiedad, es una propiedad bien grande y la vista es espectacular. Vamos a volar el dron para que ustedes vean la vista desde el aire también, pero es algo simplemente espectacular. Esta propiedad cuenta con su caseta de vigilancia, la van a ver, eso está a la entrada. Tiene su caseta de vigilancia, la cual cuenta con su baño completo, y cuenta pues con una habitación, es esa que ustedes ven ahí. Tiene pues ese vidrio para que si usted tiene vigilancia, la gente pueda identificar todas las visitas que vienen. Nuevamente vamos a hacer esta toma para que ustedes puedan ver, es esa propiedad que está en la imagen en este momento. Es una propiedad única en lo más alto de los planes de rendero. Vamos a entrar en este momento y estamos ya dentro de este bonito inmueble. Tiene portón eléctrico, cochera para unos 20 vehículos, diría yo. Hay espacio para todos. Vean esto.
estos árboles son simplemente una belleza. Vamos a tratar de recorrer gran mayoría de la propiedad para que ustedes tengan una muy buena idea de lo que se está mostrando. Este es el área que les comentaba, en donde encontramos la caseta de vigilancia con su cuarto y todas las comodidades necesarias. Acá tenemos una pequeña cancha de básquetbol, ni tan pequeña. Y quiero que vean la vegetación. Esta sería la cancha, ¿verdad? Vean ustedes la belleza de este inmueble. Voy a tratar de caminarla poco a poco para que ustedes puedan percibir su vegetación, para que ustedes puedan apreciar sus jardines. Esta propiedad también puede estar apta para que ustedes puedan hacer un hostal, puedan hacer cabañas vacacionales. Y por qué no decirle, aquí hasta se puede hacer un hotel. Acá tenemos las cisternas donde se guarda el agua. Tenemos estos pinos también. Ya vamos a entrar a la casa, pero quería enseñarles un poco el entorno. Por cierto, el nombre de estos árboles es Eucaria, si no me equivoco. La casa que vamos a ver es esa que está ahí. Damas y caballeros, una casa muy bonita. Y todo esto es parte del terreno. Recuerden que estamos en un terreno de 2.7 manzanas. Al inicio yo dije 2.5, me equivoqué, son 2.7, 2000 varas más. Esto es parte de los jardines. Ya vamos a ver más jardines para que usted pueda enamorarse de este bonito inmueble. Aquí tiene cochera para más vehículos. Recuerden que aquí usted puede ponerle hasta unos 20 vehículos. Ahora vamos a entrar en sí a la propiedad para que ustedes puedan ver el estado. La propiedad está en muy buen estado, es muy amplia. Esto que ustedes ven acá es el vestíbulo. Vean que tiene espacios abiertos. Es una casa con buen gusto, es una casa bien pensada. Tiene esta pared llorona, vean, es una maravilla. Tiene 4 habitaciones arriba. Vamos a ir conociendo espacio por espacio. Hay mucho detalle de madera. Vean ustedes nuevamente el vestíbulo. Vamos a conocer primero la parte de abajo para que ustedes puedan ir paso a paso enamorándose de este inmueble. Acá tenemos un medio baño, es el baño social o baño de visita. Vamos a encender la luz. Vean el tipo de piedra que se ha usado acá. Tiene un espacio, una pequeña sala. Y digo una pequeña sala porque es aparte de la sala principal de la casa. Esta cuenta con su chimenea, ya la vamos a ver. Esta es una sala privada en donde usted puede disfrutar con su familia o con sus amistades. Veamos esta chimenea, es una chimenea funcional. Pueden ver, aquí está la madera. Así que si usted es de las personas con este tipo de gusto, déjenme decirles que es una excelente alternativa. Acá tenemos otro espacio, pudiésemos decir que es un espacio en donde usted guarda el licor, el vino. Vea, un pequeño bar, es un cuarto completo para usarlo como bar. Deleítese viendo esta belleza. La construcción, recuerde que son 700 metros. 700 metros es pues extremadamente muy grande. Vean los detalles de madera, vean la iluminación, ojos de buey, cielo falso nuevo. Y vamos ahora a conocer la sala. Esto que están viendo ustedes en este momento es la sala social, la sala donde usted pues recibe a sus amistades. Noten
Noten ustedes que toda la casa es abierta. Tenemos iluminación natural y tenemos vista desde cualquier ángulo, desde donde usted pues se pare. Ahí usted tiene una vista espectacular a la ciudad de San Salvador. Vamos ahora a conocer el espacio del comedor. Es un comedor muy amplio para 12 personas. Imagínense usted, es una casa muy amplia. Quiero darles estas tomas de este comedor, de este espacio. Vean ustedes, si usted conoce de madera, sabe que esto es de muy buen gusto. Esa es parte del jardín, que luego vamos a conocer esa otra parte del jardín, pero en este momento estamos conociendo espacios internos de esta bonita propiedad. Vamos ahora a conocer la cocina, otro espacio que es simplemente fabuloso. Díganme ustedes si esta cocina no es hermosa. Es una cocina con muy buen tamaño, de muy buen gusto, con muy buena iluminación. Noten ustedes esto. La madera, por cierto, es una madera muy bien cuidada. Yo como asesor inmobiliario conozco muchas propiedades y déjenme decirles que esta propiedad es muy, muy bonita, muy interesante también. Es para personas, pues, de familias grandes que les guste los espacios amplios, que les encante la buena vista y un clima agradable. Aquí en esta zona, a partir de las 3 de la tarde, pues se pone un poco con mucha neblina. Acá tenemos un pequeño desayunador, bueno, ni tan pequeño, pequeño mueble, pero el espacio es un espacio pues bastante razonable. Y nuevamente quiero hacer énfasis que en todas las zonas que hemos recorrido hasta el momento, usted ha logrado ver vista. También hay mucha madera en esta propiedad. Así que ahora seguimos explorando y nos vamos hasta el segundo nivel. Acá vamos a subir estas gradas. Algo muy bonito es que las gradas no son de madera vieja, es una muy buena madera. Vean ustedes, desde acá se ve el mar. Vamos a tratar de mostrarles un poquito eso más adelante, pero vamos a entrar al área de arriba donde están las habitaciones. El segundo nivel tenemos 4 habitaciones. Ustedes van a ver 3 habitaciones juniors. Todas las habitaciones cuentan con su baño completo. Esta es la sala. Estamos hablando de una sala extremadamente amplia. Vean ustedes, esta sala es muy, pero muy amplia. Tiene sus closets de linos. Y recuerden, estamos aquí hablando de madera, madera pues curada, muy buena madera. Vamos ahora a conocer una de las primeras habitaciones juniors, la cual sería esta. Esta es una habitación junior. Vean que tenemos vista desde este lado y es una belleza. Lástima por el lente de la cámara con la que estoy grabando, pero tengo una vista espectacular al océano. Estoy viendo el mar desde acá, o sea que usted puede ver el mar desde acá. La habitación, como les comentaba, cuenta con su aire acondicionado cada una. Cuentan con su baño completo. Vamos a entrar. Tienen su ducha y su inodoro. Y adicionalmente cuentan con su closet. Vamos a ver el closet. Vean, este sería el closet de una de las primeras habitaciones juniors. Acá estamos en la habitación. Vamos ahora a conocer la segunda habitación junior. Otra habitación. Recuerden que todas las habitaciones cuentan con vista y cuentan también con una salida
salida al jardín. Esta sería la puerta. Y acá estamos viendo la segunda habitación Junior. De igual forma, esta habitación cuenta con su baño completo, su walk-in closet y su ducha. Seguimos explorando una tercera habitación. La tercera habitación la vamos a encontrar acá. Es una habitación con una vista espectacular al volcán de San Salvador. Un buen tamaño. Esta habitación tiene hasta su espacio pequeño, como una pequeña sala, un área de juego. Ya la vamos a ver. Es esto que hemos visto acá. También cuenta con su aire acondicionado. Vean ustedes el espacio, la belleza de esta habitación. Es una habitación muy bonita. La vista nuevamente espectacular. Eso que ven ahí es la ciudad de San Salvador. Y acá tenemos el baño completo con su walk-in closet. Finalmente me dirijo en este momento a conocer la habitación principal. La habitación principal es una habitación extremadamente amplia. Cuenta con su terraza, cuenta con su walk-in closet que ya vamos a ver. Cuenta con su propia sala. Vean, esta sería la habitación principal. Una habitación de muy buen tamaño. Cuenta con esta grada para dividir una pequeña sala. Bueno, ni tan pequeña. Esta puede ser una sala dentro de la habitación principal. Todas las ventanas y puertas que encontramos acá son antirruidos. Así que por ende, usted no escuchará, bueno, en sí no se escucha ruido, pero esta sería la vista. Esta es la terraza que usted tiene desde la habitación principal. Ya vamos a bajar para que vea. Esto es parte del jardín que tenemos enfrente. Realmente es una casa única, es una propiedad única. Tenemos acá el baño, el walk-in closet. Un walk-in closet de muy buen tamaño, por cierto. Y el baño completo, que es este. Este sería el baño de la habitación principal. Aquí han jugado con los espacios para tener vista, para tener, bueno, tiene su propio jacuzzi. Imagínense usted estar en este jacuzzi con esta vista espectacular. Creo yo que es algo simplemente genial. Vean ustedes el walk-in closet. Y acá terminamos ya la visita de la habitación principal. Vamos a salir ahora a otra parte del jardín. Esta es la parte del jardín que está enfrente de la casa. Recuerden que en 2.7 manzanas pues es algo simplemente grande, pero quiero enseñarles. Esta es la casa. Este es la construcción. Son 700 metros cuadrados en construcción. Es una casa pues extremadamente grande. Estoy recorriendo parte del jardín. Digo parte porque esta propiedad tiene jardines, así que esta casa usted la puede aprovechar aún para eventos. La puede aprovechar para un pequeño hotel. Aquí lo que le hace falta es una piscina infinita para aprovechar la vista. De hecho, les doy una idea. En este espacio aquí pudiesen hacer la piscina y estos árboles que son simplemente increíbles. Voy a recorrer un poquito más del terreno para que ustedes puedan ir conociendo conmigo. Ya vamos a volar el dron para que de igual manera ustedes puedan tener una muy buena idea de esta propiedad. Así que, damas y caballeros, espero que este tour les esté gustando. A mí esta propiedad sinceramente me gusta. Es una propiedad muy linda, con mucho potencial, tanto para habitar, si usted pues le gustan los espacios grandes, esta es una excelente opción. Y si usted de las personas que quiere sacar un provecho económico, también es una excelente opción. Vamos a dejarles estas lindas imágenes con nuestro dron. Ya es una costumbre elevar nuestro dron. Lo primero que vamos a enfocar es la propiedad en sí. Vean
lo que ven en este momento es el inmueble. 2.7 manzanas de terreno y estamos viendo una construcción de 700 metros. Vean, esta casa es una belleza de propiedad. Si usted cuenta con la disponibilidad, puede ser una excelente alternativa. También quiero ahora enfocar el lago de Ilopango. Vamos a ver si se logra ver. Ahora veamos la ciudad de San Salvador, el volcán. Lo que ustedes ven en este momento es exactamente eso. Y finalmente vamos a ver el océano. Usted tiene vista hacia el mar desde estos ángulos. Es simplemente algo espectacular. Con esto estoy finalizando de un episodio más de Visitando Propiedades con Emmanuel Merino. Recuerden que hemos visitado un inmueble en los planes de rendero. Estamos en lo más alto de los planes de renderos. Desde acá usted puede ver el volcán de San Salvador, puede ver la ciudad de San Salvador, el cerro de San Jacinto, el lago de Ilopango, puede ver el océano. Prácticamente aquí tenemos vista 365 grados. Es una propiedad muy, pero muy bonita. 700 metros cuadrados de construcción. Estamos hablando de una propiedad que todavía no sabemos el precio, pero considero que el valúo andará por $1.500.000. Hay que esperar a ver qué dice el valúo, pero es una propiedad muy, pero muy preciosa. Este inmueble está perfecto para familias grandes, está perfecto para familias que le guste estar desconectados de la ciudad, que le gusten las pupusas, porque estamos bien cerca de las mejores pupusas de El Salvador. Hay varios lugares, tenemos Olocuilta, tenemos los planes de rendero, y ahí es cuestión de gusto de cada uno. Así que, damas y caballeros, si usted está interesado en este inmueble, no olvide que me puede escribir a mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla. No olviden también suscribirse a mi canal de YouTube, darle a la campanita para notificaciones de nuevos videos. Emmanuel Merino, Realtor, les ha saludado desde El Salvador en esta oportunidad. Hasta pronto.